Oiga, espere. ¡Espere! ¡Espere! ¡No le haré daño! Está bien, ya, ya. Aquí estoy. ¿Cómo supiste que estaba aquí? No, no eres... ¡Rydian! ¿Rydian? ¿Papá? Mira, hijo, escucha, Ryd, estaba pensando... Tal vez sería mejor si le dices a tu madre primero. Si preparas el... terreno. ¡Mamá! 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 Cálmate, mamá. Vino a hablar contigo. ¡Oh, él nunca vendría no, a verme! No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Te quiero de vuelta en mi vida. A los dos. Quiero que me concedan un Enovian. ¿Qué es un Enovian? Si un traidor quiere regresar a la manada, debe ser perdonado por los que ofendió. Es un ritual. ¡Yo no lo daré! ¡No eres bienvenido! Mamá, por favor. Escúchalo. Kerry, ve adentro. Hablaré con ella. Quédense aquí. ¿Quién es? La líder. ¿Ah? Gracias. No hago esto por ti. ¿Qué tal si cenamos conejo? ¿Aran? No me gusta mucho el conejo estos días, para ser honesto. ¿Ves si puedes conseguir unos faisanes o una paloma? ¿Estaría bien? Nunca he tenido sentido del humor, ¿verdad? Bueno, ninguno. ¿Tengo o no razón? ¿Por qué ahora? ¿Por qué regresaste por ella ahora? Es muy simple, en realidad. Renuncié a ti por lo que creí que quería. Empleo, casa, auto, unas vacaciones. Oh, sí, la compañía me cuidó mucho, bastante bien. Y luego, un día... ¿Qué? Pues... un día me di cuenta que no eran lo que yo creí. ¿Sabes? Le das tu vida a una manada. La manada te cuida, así es como funciona, ¿no? Sí. ¿Y qué tal si lo hiciste? Darle tu vida a la manada y de pronto se ponen en tu contra. ¡Pum! De la nada. Sin una buena razón. ¿Qué? ¿Te despidieron? Hace que te des cuenta de cuánto has perdido. ¿Dónde está tu familia real? ¿Sabías que tengo un No. Se llama Brin. ¿Y su padre, él, sigue por aquí? No. Yo no lo sabía. Tengo que irme. Espera, no. Si no puedes estar aquí por ella, quédate por mí. Al menos... por un tiempo. Solo una noche. Entonces tendrá que hacer otros planes. ¡Hey! Gracias. ¡Oh, maravilloso! Es bueno que te acerques a la civilización, Kerry. No lo hago. Volveremos a lo silvestre en unos días. ¿Eh? Nunca dijiste eso. No tienes que irte por mí, Kerry. Si fuera por ti, ya me hubiera ido. Rydian me dijo sobre Brin. Lo lamento, no sabía. ¿Eso ya qué importa? ¿También se fue? De tal padre, tal hijo. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Ahora lo sé. Pero alguna vez fuimos familia. Ahora la manada es mi familia. Si Rydian te quiere en su vida, bien. Él te puede dar el Enovian.
Yo no. ¿Mamá? Si no regresarás con tu madre y este lugar está vacío, pues... ¿Qué? ¿Vivirás aquí? Parece una pena no tener a alguien cuidando el lugar. Podríamos conocernos, como debe ser. Siempre he sido tu amiga. ¡De todos! Hola, Gerwin. ¿Conoces a papá? Sí. ¿Por qué no le dices a tu hijo por qué estás aquí? Muy bien. Yo le digo. Gerwin está escapando. Por robar millones de libras de Segolia. ¿Qué? Por eso apareció aquí ahora. Solo quiere esconderse. No, no es verdad. Sí, es verdad. Te dije que no es de confianza. Por eso me enviaron a tu escuela en primer lugar. Para ver si estabas en contacto con él. Así que me usaste. No usé a nadie. ¡Ustedes dos! ¡Redian! ¡Déjame explicar! No dejen que se vaya. ¿Por qué haría lo que dices? Porque Redian merece saber la verdad. Oye. Lo lamento, hijo. En serio. ¿Lamentas mentir o que te atraparan? Es cierto que están tras de mí. Pero fue una trampa, lo juro. ¿Por qué no me dijiste eso? Todo lo que dije hoy es verdad. Solo que no dije toda la verdad. Dímelo ahora. Todo. ¿Qué fue lo que hiciste? No hice nada. Trabajaba en contabilidad. Bien. Hace un tiempo me encontré con algo que no concordaba con los libros de la compañía. Dinero sin declarar, ligado a algo llamado... Cerberus. No estaba anotado en ningún lado. Así que me fui con mi supervisor, que dijo que lo revisaría. Poco después eran las 3 de la mañana y un equipo de seguridad golpeaba mi puerta. ¿Qué te dijeron? No me iba a quedar a averiguar. Victoria Sweeney no te llama a la mitad de la noche solo para charlar. ¿Quién es Victoria Sweeney? ¿Que quién es Victoria Sweeney? Es la jefa de seguridad en Segolia. Uf, no quieres nada con ella. ¿Y qué hiciste? Salí por la ventana. Bajé por una tubería, salté por la cerca y corrí. Me han buscado desde entonces. Es verdad, lo juro. Alguien me inculpó. No les digas que lo viste. Es todo lo que pido. Ya es tarde. Ya los llamé en cuanto llegaste. Ay. Lo lamento. Creí que los protegía. Dijeron que era peligroso. ¿Peligroso? ¡Trabajaba en contabilidad! 3 sangres de lobo. Visten de negro. Vienen para acá. Este podría ser mi fin, Kerry. No espero que me ames o te guste. Solo un poco de perdón es lo que pido. Yo... ¡Papá! ¿Qué pasa? Lo siento, papá. Pero por nuestro bien, voy a lanzarte a los lobos. ¡Va a salir! Red, no puedo hacerlo. ¡Papá! ¡No! ¡Gracias, Redian! ¡Eres un genio! ¿Cómo los perdiste? Tengo movimientos que Victoria Sweeney no conoce. Aún puedo hacer eolas, ella no. Ningún sangre de lobo de ciudad puede. ¿Entonces el cambio salió bien? Oh, sí, como reloj. Ahora los va a llevar a un baile.
Él ya quería regresar con la manada. Ven, papá. Te mostraré tu habitación. Radiant. Dejaría que me acompañaras, pero mi madre adoptiva se pondría loca. Radiant. Me compraste tiempo, hijo. Lo agradezco. Pero tengo que usarlo para escapar. ¿Te irás? ¿De nuevo? No es porque quiera. Alguien en Segolia cubre su rastro. Puede que se hayan ido ahora, pero confía en mí, volverán. Me quiero quedar, hijo, en serio. Pero no puedo ponerte en más peligro. Hice esto para que te quedaras. Lo sé. Y la verdad es que no sé si hubiera hecho lo mismo en tu lugar. No por un hombre que abandona a su familia. Déjalo ir, Ridian. Hace lo correcto por primera vez. Te concedo el Enovian. Con este rito, lo malo en el pasado se limpia. Sopwesan. Sopwesan. Acaba de pasar. Hola. ¿Quién es? Hola, hijo. ¿Papá? Volví. ¿Esto? Es mi familia. ¿Linda blusa? ¿No tienen que tomar un avión? Típico, ¿no? Pasas la mañana queriendo atrapar a un sangre de lobo y aparecen cuatro. No se acaba aquí, Gerwin. Sweeney no se rendirá. Sí, bueno, me gustaría pasar la mañana hablando con ustedes, pero odiaría que perdieran su vuelo a Noruega. Adiós. ¿Me extrañaste? Alric. ¿Cómo fue que...? ¿Alguien quiere abrazarme? El rastro de Aran nos llegó hace semanas. Me dijo sobre la manada, la traición de Mainir. Y unimos fuerzas. ¿Los encontraron? No. ¿No me vas a abrazar? Daisy estuvo del lado de Sunny todo el tiempo.
Ay, te dije que no confiaras en ella. Intentaba ayudarte. Lo sé. Creemos que Sweeney está detrás de Cerberus, inculpándote por lo que sea que haga. ¿Puedes probarlo? No. No debí llamarte. No debí regresar. Papá. ¿Por qué lo hiciste? Porque quería pasar la luna llena con mi familia. Gracias por eso. Ahora estamos en riesgo. De nuevo. Cuando vives en las calles, comes de los basureros. Segolia se siente como que fue hace mucho tiempo. ¿Sabes qué? Yo ya me voy. ¡No! ¡Nos mantenemos juntos! ¡Todos! Unidos somos más fuertes. La ayuda está en camino. Alex Kincaid. Nos verá aquí, nos mantendrá a salvo y limpiará tu nombre. ¿Alex Kincaid quiere ayudarme? ¿Es sangre de lobo? No. Es jefe de investigación en Segolia. Creí que eran los enemigos. Es complicado. Aquí tienen. Toma. Hay carne cocida para los que lo prefieran. Toma. Gracias. Oigan, estoy a favor de salir de aquí tan rápido como podamos. No tiene caso quedarse con Sweeney acechando. Sí, bueno. No te ofendas, Alex. Aprecio tu ayuda, pero me gustaría saber qué está pasando a todos. Sweeney intenta tomar el control de la compañía. Quiere una ciudad de sangre de lobo, de Ancion y Eolas. Por eso le interesa en Janna. ¿En qué te metiste, Janna? No lo sabía. Ella está detrás del suero que Tom tomó. Quiere humanos con habilidades de sangre de lobo. Identifiqué el aplicador que Tom encontró en un lote que fue robado. De eso se trata todo. Ella está cubriendo sus huellas, pasando la culpa a alguien más. ¿Como tú? Exacto. Descubriste la discrepancia en las cuentas de la compañía, así que te inculpó como el iniciador. Todos están en peligro ahora. Quiere callar a todo el que sepa algo, y eso me incluye a mí. Así que, ¿podemos irnos? Por favor. Tal vez sea ella. ¡Entren! ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Los puse a todos en peligro, lo siento. Sube. Dije, sube. Sweeney, no debes saber que me ayudaste. Vete. ¡Que te vayas! ¿Quién es tu cómplice, Gerwin? ¿Quién conduce la camioneta? No tengo cómplices. ¡Entra al auto! Alguien me pidió indicaciones. Y yo ayudo a un trotamundos. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Detenemos esa camioneta! Ir la luna. ¿Entonces ella es de los buenos? Así que eso pasa cuando salgo a buscarte. Te escapas. Te tocó la mejor parte. Tienes a mamá. Cuídala, sí. Y hazlo bien esta vez, ¿eh? Mi hermoso hombre. Sé feliz. Tú también, mamá.